Contenta porque nos acompaña mi compañero Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Esmeralda, ¿qué tal Lupita? Amigos del auditorio, qué bueno que nos acompañan. Así es, el día de hoy vamos a tener un testimonio, así que escúchelo por favor para que vea los alcances que puede tener el naturismo, un cambio de alimentación, las plantas medicinales, todo lo que podemos hacer con el naturismo. Sí, bueno, y les vamos a hablar sobre el colesterol. Las causas principales de las enfermedades cardiovasculares es la obstrucción del flujo sanguíneo. Esto es cuando la sangre no circula de manera fluida, debido a que hay formación de depósito de colesterol en la pared interna de los vasos sanguíneos. Esos canales se ven gravemente reducidos y hay una obstaculización en el paso correcto de la sangre. ¿Qué quiere decir? Que se bloquean nuestras arterias con estos depósitos de grasa, de colesterol, que principalmente tenemos lo que es en la carne, todos los alimentos de establecimientos de comida, establecimientos de comida rápida también, entonces todos los productos lácteos. Por eso hay que evitar todo este tipo de alimentación para no obstruir nuestras arterias principalmente. Oye, Lupita, pues vendría siendo como en una tubería cuando empieza a estar llena de cochambre, que se empieza a cerrar el calibre de la tubería. Vamos a imaginarlo de esta forma para que la gente lo entienda de una mejor manera. La tubería vendría siendo como su arteria. Las arterias. Exactamente. Y imagínese si le está pasando por esa tubería puro chapopote, pura, no sé, puro cochinero, grasa, no sé, imagínese que se le va pegando alrededor, obviamente por dentro de la arteria o por dentro de la tubería, y eso va cerrando el ángulo, el calibre de la arteria, y obviamente pues cuesta más trabajo que pase. Que viene siendo como un circulito y se va cerrando poco a poco a poco hasta cuando ya hay de plano una placa de colesterol. De ateroma, muy fuerte. Por lo general no hay síntomas previos hasta que se cierra totalmente lo que es la arteria, y eso lo que puede probar un infarto en el corazón o también de muerte de las células que forman parte de las arterias. Existen varios factores que los exponen, por ejemplo, los más importantes que es la presión arterial mal controlada, también sería lo que es el tabaquismo, el exceso de peso, la diabetes y sobre todo el colesterol sanguíneo, que como ya comentamos, su elevado cantidad. Y también es importante que la gente sepa que, bueno, pues hay grasa buena y hay grasa mala, también tenemos colesterol bueno y ese lo podemos encontrar en muchos alimentos, ¿verdad, Lupita? Sí, en algunos alimentos donde los podemos encontrar son de frutas, verduras, cereales integrales también, algunos frutos secos, el aceite de oliva extra virgen, ahí lo podemos encontrar, entonces también no le tengamos miedo a las grasas porque en veces también como que le vamos teniendo miedo, ¿verdad? También hay que aclarar que también hay grasas buenas. No, y que tiene sus funciones, por ejemplo, nos ayuda el cuerpo para que produzcamos hormonas, pues ayuda para muchísimas cosas, para nuestra piel, para el cabello, para tener una presión arterial estable, obviamente estamos hablando de la grasa buena, ayuda a mejorar la función cerebral, especialmente en los niños, y pues hay que consumir linaza, hay que consumir chía, todas este tipo de grasas de origen vegetal son muy benéficas, tienen mucho omega 3, omega 9, omega 6, y ayuda bastante para el desarrollo cognitivo en el caso de los niños. Así es que también es muy necesario que, bueno, nuestro cuerpo, principalmente lo que es el hígado, produce lo que es el colesterol, por eso tenemos que tener nuestros niveles adecuados para que también tenga un buen funcionamiento nuestro organismo. Por eso tenemos que tener nuestros alimentos, como ya los mencionamos, y tratar de evitar todo ese alimento que nada más nos va a traer daños a la salud. Y también, sobre todo, tener un buen funcionamiento de ello. El colesterol sérico o sanguíneo se eleva cuando abusamos de los alimentos que ya les mencionamos, incluso en la yema de huevo se encuentra la mayoría de colesterol y de grasa, aproximadamente son 210 miligramos de colesterol, por eso si personitas que ya tienen su colesterol algo elevado, hay que tratar de evitar todos esos tipos de alimentos animal y sobre todo lo que es el huevo. Oye, y sobre todo la carne, que también trae bastante colesterol malo, como la gente lo conoce. Entonces hay que evitar todo este tipo de productos que pues están acostumbrados. A veces las personas creen que porque lo cocinan con poca grasa ya no les va a hacer daño y pues están de todos modos intoxicando su organismo. Entonces sí es importante que empiecen a evitar todo tipo de carne, ¿verdad, Lupita? Sí, es muy muy importante tratar de evitar todos esos tipos de alimentación animal, perdón. Porque, bueno, la función de lo que tiene el hígado es de que el hígado reproduce su propio colesterol
y a la hora de nosotros introducir colesterol de más, el hígado ya no se hace responsable. Entonces, claro, aquí se va consumiendo todo el colesterol en todo el organismo. Se va a ir y acumulando. Y ahí es cuando se empiezan los problemas de las arterias. Lo que nos decías es que se empezaba a acumular en la pared arterial, ¿verdad? Sí, así es. Y también, sobre todo, la ateroesclerosis puede tener sus inicios tanto en la niñez, por eso se debe de vigilar la alimentación en los niños después de los 2 años, tratar de evitar todo tipo de alimentos, vigilar un poco más su forma de alimentar y también debido a que nuestra alimentación de la niñez, en la adultez llevamos lo mismo, pues un adulto ya desde niño empieza a comer sanamente. Sí, es cuando se enseña, o sea, que los papás enseñan a los niños a comer bien. Algunas veces los acostumbran desde chiquitos a darles las papillas ya de frasquito y pues el niño ya se acostumbra a comer comida procesada. Sí, ya para ellos ya es como cualquier alimento. Entonces hay que enseñar a los niños a comer desde sus niñez, pues para que en su vida adulta lleven una mejor calidad de vida. Y sobre todo también mantener nuestros colesteroles a nivel normales y posiblemente no va a haber padecimientos más adelante de obesidad, manteniendo nuestros niveles normales y llevando una vida considerable. ¿Cuáles vendrían siendo los niveles, Lupita? El colesterol bueno, que es el llamado HDL, debe de estar a 35 miligramos por decilitro, por si alguien se hace algún examen de sangre que tenga conocimiento, y el malo no debe de superar los 160 miligramos por decilitro, y el total no debe de superar los 200. Entonces, ya con esto usted más o menos se puede dar idea de cómo anda. Algunos de los síntomas, pues puede haber adormecimiento en las extremidades, manos y pies sobre todo, hinchazón también en manos y pies, mareo, pérdida del equilibrio, visión borrosa, dolor de pecho, gente que al caminar siente que se agita, a lo mejor nada más sube 2 escalones, 3 escalones y ya se sienten agitados, pues también es por esto, y hay bultos amarillentos alrededor de los ojos, en la parte donde a veces tienen la ojerita, ahí hay como unos depósitos de grasa que se hacen también por el exceso de colesterol. De acuerdo con el Programa Nacional de la Educación sobre el Colesterol, que siendo una terapia de alimentación dietética, bueno, más que nada es la alimentación, el primer paso para el tratamiento del colesterol es la alimentación, principalmente. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Escuchen la dirección y los teléfonos para que se vaya a consultar. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y tenemos un servicio social, solicitamos su apoyo para recuperar unos documentos a nombre de Víctor Díaz y Lorena Satañán. Se extraviaron por la colonia Camino Real Zapopan a las 10:30 p.m. Mayor información al 3323-439302. Y bueno, pues ya tenemos al testimonio en la línea. Rubén, ¿nos escuchas? Sí, claro que sí, doctora. Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? También bien, gracias. Oye, Rubén, bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy y queremos que nos platiques. ¿Cómo te enteraste de nosotros? Mire, buenas tardes. La verdad, yo iba en mi vehículo hace un año y empecé a escuchar la radio y me empezó a gustar su forma de cómo nutrirse. Ya que yo soy diabético, hipertenso, tengo principios de cirrosis, y dije, pues, me agradó la forma de cómo estaban dando el tema. Ajá. Y dije, a ver, voy a calar y ir a ver qué buenas cosas nos pueden traer, ¿no? Muy bien. Y pues yo empecé a ir con ustedes. La primera vez que fui fue en enero de este año. Desgraciadamente, pues no lo tomé muy así como para hacerlo, porque pues tomar puros jugos como que no se me hacía una cosa, pues no sé, o sea, cosa fuera de la vida normal de una persona. Entonces me esperé y hasta que tuve un cuadro muy fuerte de diabetes, casi 300 de azúcar, una presión muy alta. Dije, no, pues voy a empezar a hacer los jugos. Agraciadamente, y bendito Dios, la verdad los empecé a tomar como me dijeron. Y la verdad, sinceramente, híjole, es una cosa diferente en mi vida.
tanto en mi peso, mi azúcar yo ya la estoy manejando sobre 83, mi presión pues ahí vamos, y la verdad me siento súper bien, ¿eh? Oye, pues qué bien, platícanos cómo se te hizo el tratamiento, se te hizo difícil, al principio no lo hiciste porque se te hacía complicado, ¿verdad? Exactamente, o sea, yo trabajo casi pura noche, pues empezar a hacerlos, empezar a reaccionar, pues, a hacer un tiempo para hacer las cosas, pues sí es algo diferente, o sea, es una cosa muy diferente que hacer algo normal, ¿no?, en su casa de uno. Pero ahorita ya estoy bien organizado y la verdad no es tan difícil, ¿eh? La verdad no es difícil hacerlo. Oye, Rubén, y aunque sea difícil, ¿vale la pena hacer el tratamiento? A un 100%, doctor. La verdad, sinceramente, me siento bien, más porque estoy más delgado. La verdad, sinceramente, en las sesiones que he ido, pues, a consultarme, llevo 13 kilos menos. Yo pesaba 113 kilos, ahorita ya peso 100 kilos. La verdad, sinceramente, al 100%, mucho mejor, Qué bueno. ¿Tu glucosa, Rubén? Mi glucosa ahorita ya está sobre 84. Yo tuve hace tiempo hasta un cuadro de 700. Y ahorita, la verdad, la manejo a 83. Y no tomas nada, ¿verdad? No tomo ni... O sea, de pastillas. Nada, ninguna pastilla, ninguna inyección, nada. ¿Solamente tus jugos? Nada más mis jugos, sí, así es. Todos los jugos como... Claro, no los tomo como yo quisiera, pero sí todos mis jugos me los tomo y la verdad, a esa azúcar yo la manejo. ¿Sigue yendo con tu doctor, Rubén, para que te cheque el azúcar? Para que no te vaya a dar algún susto, ¿eh? Pero si cuidas tu alimentación, no tiene por qué elevarse a 700, ¿eh? La clave, ya te diste cuenta, que está en la alimentación. Y platícanos, Rubén, ¿con qué jugos? ¿Qué jugos te dimos ahí en el consultorio? ¿Qué jugos te recomendamos? Mire, se me ha recomendado tomar jugo de zanahoria con chayote, jícama y pepino, avena con naranja, con jugo de naranja, también tomo agua con cilantro, jugo de jitomate, agua con manzana, pera y kiwi, nopal también, nopal en la licuadora, almendras con agua, ajonjolí, avena, plátano, amaranto, miel, todo eso. Me han recomendado todos esos jugos, jugo de tomate, licuados con limón, agua con ajos, sal, limones, también me lo han recomendado, es parte del tratamiento, agua con cilantro en la licuadora. Oye, a la hora de la comida, ¿Qué estás comiendo, aparte de los jugos? Pues, de toda la verdura que nos encontramos y que hay de seres en esta tierra, aparte garbanzo, lentejas, frijoles, cero carne, eso sí. Ajá. Nada de carne. Y ahí está la clave. ¿Tortillas te dimos de comer tortillas? Sí, estamos comiendo tortilla, chícharos, verdolagas, brócoli, coliflor, chayote... No. Guacamole, nopales. Oye, súper sabroso. No, la verdad, vale la pena, ¿eh? Vale la pena, 100% vale la pena. Oye, Rubén, ¿tu estado de ánimo, tu energía, tu digestión, notaste mejoría? También, doctora, sí, al 100%, la verdad, sinceramente, mucho mejor. La verdad, sí, me siento mejor de todo, la verdad. ¿Duermes mejor? ¿Tienes mejor estado de ánimo? Sí, la verdad, híjole, yo con tantos kilos, la verdad, era una cosa espantosa, no poderse ni agachar, no poder ni siquiera caminar bien, diario fatigado, cansado, y sinceramente ahora ya me siento mucho mejor, más ligero, con más ganas, más optimismo ante todo, ante la vida,
todo, la verdad. Mira, pues qué bueno que nos escuchaste por el radio, porque así es la manera en que te enteraste de nosotros, y qué bueno que te animaste a ir a consulta con nosotros. Ya viste que la clave está en la alimentación. ¿Qué le puedes decir a toda la gente que te está escuchando, Rubén? Pues, ¿algún mire, consejo? Sinceramente, doctor, lo que le recomiendo a toda la gente es que la verdad no pierda la oportunidad de ir, que sí cuesta trabajo, que sí es diferente la forma de nutrirse, pero sinceramente creo que es lo mejor que hay. O sea, comer sanamente para mí ha sido benéfico a un 100%, la verdad. No es caro, porque la verdad yo creo que consumimos otras cosas mucho más caras que no nos sirven para nuestro organismo. Sí. Y la verdad, sinceramente, lo recomiendo. Todo lo que nos están escuchando, vayan. La asesoría es muy buena, muy profesional. Y la verdad, sinceramente, lo que estoy haciendo, la verdad, ojalá y mucha gente quisiera ir, Pues muchas gracias, Rubén. Nos da mucho gusto que pues te hayas quedado satisfecho con el tratamiento, que te haya ayudado con tus padecimientos. Y gracias también por habernos acompañado, por haber compartido el testimonio para que la gente que tiene los padecimientos como los que tú llevabas, pues se anime a buscar otra alternativa y que sepa, que vea contigo que realmente se puede mejorar. Claro, ¿verdad? Sí, doctora, la verdad, vuelvo a decirles, lo recomiendo al 100%. La verdad, no vale la pena muchísimo, vale la pena vivir mejor. Claro, claro que sí. Pues sí, muchas gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues las personas que tengan esos padecimientos, presión alta, diabetes, sí hay alternativas, sí hay muchas cosas con las que pueden mejorar. Pues póngase muy atento porque después del corte o antes del corte, después y antes del corte les pasan la dirección para que la anoten y para que vean que realmente hay mejoría con jugos, con alimentación, que a veces han probado muchos tratamientos caros de pastillas, de no sé, otras cosas, y es muy, muy fácil cambiarlo, mejorar con puros alimentos y quitando sobre todo los alimentos que te están afectando. Y que no le tengan miedo las personas que tengan diabetes o cualquier otra enfermedad, pero yo creo que más miedo tienen las personas que tienen diabetes a someterse a un tratamiento de jugoterapia. O sea, porque la fruta, como es muy dulce, le tienen miedo de que se les vaya a subir el azúcar. Pero ya lo vieron con Rubén, que llegó a tener como... 700. ¿Cuánto dijo? 200. Bueno, no llegó más, a tener 700, pero manejaba normalmente como 200 de glucosa. Y gracias a los jugos, bueno, se logró bajar a 83, 84. Nos estaba comentando con jugos como los que nos dijo, con jugo de zanahoria, que es súper dulce, con la papaya, también nos comentó del escorpionazo, del limón, ajo y cebolla. Sí, y son alimentos que realmente no son caros, son accesibles, como él lo dijo. Pues tenemos una tierra en la que se dan muchas frutas, hay lugares en donde no las pueden conseguir, o sea, hay piña, hay todo y está accesible realmente, porque sí es cierto, a veces compramos alimentos que son caros y que nos están intoxicando, lejos de ayudar. Y sobre todo en estas fechas, porque ya vienen las posadas, Navidad, Año Nuevo, donde consumimos alcohol, pero de día y de noche, obviamente carísimo, las comilonas que hacemos, que también, pues, que la carne es muy cara. Gastamos mucho dinero en alimentos que solo nos están intoxicando, y como nos dijo Rubén, esto nos sale caro, nos está nutriendo al organismo, y pues le está ayudando muchísimo a la salud para que baje la glucosa, para que baje la presión alta. Entonces, y le ayudó mucho a su hígado también. Y además otra cosa que... dijo que tenía principios de cirrosis. Sí, de cirrosis. Sí, es cierto. Sí, y además otra cosa que les quiero compartir, bueno, él no lo dijo, pero tiene dos trabajos. Hay personas que dicen que no pueden llevar el tratamiento por cuestión de trabajo, que porque no tienen tiempo. Él, es la muestra de que sí se puede. O sea, tener un poco de disciplina también, porque sí es algo, como ya nos mencionó. Disciplina y amor propio. Sí, también, quererse uno mismo. Claro. Para poder salir adelante con su alimentación, porque sí es algo, no, es como de, no, 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 de, lo, no de otra cosa,
pero sí, como varias personas no están mucho acostumbradas a comer saludablemente, más verduras, entonces mejor prefiero otro tipo de alimentación, como carnes, comida rápida. Más fácil, uh-huh. Es por más fácil, porque ya ni siquiera es otra cosa, o sea, sabes que te sale más caro, y a la larga también, porque pues te va a producir una gastritis, colitis, diabetes, o sea, va a empeorar el problema de la presión alta, pero como es más fácil conseguirlo, en cualquier lugar te lo venden, pues es lo que la gente hace, pero pues usted puede llevarse su fruta y su verdura al trabajo y no tiene ningún problema. Tenemos que ir a un corte comercial, ahora sí póngase muy atento para que anote nuestra dirección y vaya a consulta. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Margarita Hernández nos dice, ¿cómo se prepara y toma el omega 3? La chía y la linaza, ¿cómo se toma y cada cuándo? Principalmente el omega 3 lo vamos a encontrar en nuestra alimentación, y algún jugo que le vamos a recomendar es el jugo de zanahoria, perejil y espinacas. Vamos a necesitar 4 zanahorias, 3 ramas de perejil y 4 hojitas de espinacas, y las vamos a introducir en el extractor. Y a este juguito le vamos a agregar lo que es la linaza y la chía para que tenga una mejor concentración y vayan ahí más los omega 3, y se toma por las mañanas. Y sí, es muy importante, Lupita, que cambien la alimentación, porque a veces se quieren tomar un jugo para, no sé, en este caso a lo mejor para bajar colesterol, pero si por otro lado se comen unos tacos de chicharrón o algo que tenga mucha grasa o mucha carne, esto lo que está haciendo es intoxicar, le está llenando de colesterol. Entonces es como si usted trata de limpiar una casa, pero por otro lado la está ensuciando, no tiene como que mucho caso. Hay que cambiar la alimentación, eso es muy importante, y ese jugo que se lo tome todos los días, ¿verdad? Sí, por las mañanas. Claro, así como dijo nuestro testimonio, que le dimos dieta vegetariana, que no está comiendo nada de carne, nada de grasas, y se ha sentido muy bien. Bueno, pues no es casualidad, es porque está llevando cambiando una buena alimentación, está eliminando los alimentos que le están causando daño, y le estamos dando alimentos que lo nutren, que le dan vitalidad, lo regeneran, que le dan energía. Y desgraciadamente estamos acostumbrados, o la gente está acostumbrada, a consumir mucha carne. Y por eso les quiero dar una receta de hamburguesas, pero obviamente vegetarianas, unas hamburguesas de lentejas, para que usted empiece a cambiar su dieta y también empiece a mejorar su salud. Entonces esta receta es como para unas 8 hamburguesas. Apúntele ahí en casita. Los ingredientes son 500 gramos de lenteja cruda, 200 gramos de setas o champiñones, unas 10 aceitunas, una cucharada sopera de salsa de soya, pimienta y sal al gusto. Entonces recuerde, 500 gramos de lenteja cruda, 200 gramos de champiñones, 10 aceitunas, una cucharada de salsa de soya, pimienta y sal. Y es muy fácil de hacerlas, mire, va a remojar las lentejas por unas 4 horas hasta que estén suavecitas. Luego la escuela. Va a licuar las lentejas con los champiñones y las aceitunas. Bueno, y también y la salsa de soya. En un sartén de teflón, un sartén de teflón para que no se pegue y para que tampoco le tenga que poner aceite. En un sartén de teflón, pues ahí agarra unas 3 cucharadas de la mezcla para hacer cada hamburguesa y ya, es todo. Es todo así súper, súper rápido. Súper sencillo y ricas que también. Súper, y estas son nutritivas. Estas, si quiere comérselas con el pan de hamburguesas, pero a mí me encantan sin el pan, así con el tenedor me la como. Y sabe deliciosa si se acompaña con una salsa de molcajete o con un guacamole. Uy, es un manjar de dioses. Estas lentejas se las puede dar a sus hijos todos los días. Está súper sano. Entonces es una buena opción para que empiece a cambiar su alimentación. Y muy saludable para los niños lo que comentan. Y Ana Laura nos dice, para un dolor en la boca del estómago, dice que siente como si lo jalaran, ¿qué puede tomar? Pues mira, Ana Laura, te aconsejamos que vayas a consulta. La verdad desconocemos qué es lo que puede ser. También sería bueno que visitaras a tu doctor, porque pues así, sin saber, no te podemos ahorita dar algún remedio. Te invitamos al consultorio y ya ahí te damos un tratamiento personalizado. Sí, si está muy fuerte su dolor, que vayas con su gastroenterólogo, que le haga bien el diagnóstico, porque no sabemos a qué se deba. Hacer.
Claro, y sí te invitamos obviamente a que cambies la alimentación. Con esto vas a notar bastante mejoría, evita todas las carnes y los alimentos grasos, todas las harinas. Que a Rubén se le bajó el azúcar de 300 a 84 y la... Que son problemas más fuertes. Claro, que son problemas más fuertes. Y Rosa María nos dice, ¿qué es bueno para quedar embarazada? Mira, Rosa María, la verdad también desconocemos a qué se deba el problema que tú tienes. Eso se puede dar por diferentes factores. Te aconsejamos que vayas con tu ginecólogo y una vez que sepas cuál es el problema, lo que te está ocasionando que quedes embarazada, pues ahí sí te podríamos ayudar a lo mejor con algún tratamiento, pero sí sería importante que visitaras a tu doctor. Y nos dicen que qué es bueno para el dengue. Para el dengue, bueno, mira, para empezar, una solución para el dengue, pues no hay. Si vas al sector salud, a cualquier hospital, pues no hay algo para curar el dengue, no existe. Te van a dar para los síntomas. Y bueno, pues para los síntomas sí te podemos ayudar muchísimo, para la fiebre, pues a ver, Esmeralda, recomiéndale algo. Vamos a darle un jugo que le va a ayudar mucho a fortalecer también su sistema inmunológico, porque pues se sienten normalmente muy cansados, hay mucha inflamación, tienen dolor de huesos. Vamos a recomendar el tónico de vida, que es el jugo de 14 limones, lo van a licuar con 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, un cuarto de betabel, 5 ramas de perejil y 2 cucharadas de miel. Este jugo hay que estarlo tomando todos los días y también pues los invitamos a que revisen si no tienen depósitos de agua que se empieza a acumular y esto es lo que provoca que se generen los mosquitos que traen el dengue. Entonces sí es importante que cheque eso en su casa. No, este jugo es una bomba para aumentarle el sistema inmunológico, si se toma este jugo todos los días. Y le va a quitar inflamación, porque normalmente los pacientes refieren que hay mucho dolor de huesos, entonces el ajo es buenísimo para eso. Sí, va a fortalecer también su sistema inmunológico. Bueno, les vamos a recomendar ya, aparte de lo del sistema inmunológico y todo eso, una ensalada de jotes para lo que ya les habían mencionado sobre el colesterol. Vamos a necesitar 1/2 kilogramo de jotes verdes y tiernitos, una cebolla mediana en rebanadas, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de orégano en polvo y un jitomate bola rebanado y el juguito de un limón. Para su preparación, los ejotes, mientras estén más tiernitos, a la hora de ser partidos deben de tronar y eso es lo que eso es lo que los identifica que están tiernitos y no están de días ya más así. Debemos de retirarle los extremos y después los vamos a enjuagar y los vamos a cocer durante 6 a 8 minutos. Ya cocidito los vamos a escurrir y los vamos a refrigerar. Y a la hora de preparar los vamos a servir revolviéndole lo que es el aceite de oliva, el limón, el orégano, sal y pimienta le podemos agregar. Y juntamos lo que es la cebolla y las rebanadas de jitomate bien frías. Oye, esto va a servir bastante. Además, Lupita, los ejotes son muy buenos también para controlar la glucosa, ¿verdad? Sí, también son muy indispensables, también como en este caso de Rubén, también sería muy, muy indispensable que siga con su alimentación y también con sus jugos y su alimentación y agregarle ejotes. Y digo, como por ejemplo ahorita que nos decías que es para las personas que tienen colesterol elevado, no nada más les va a ayudar para eso, también les ayuda a controlar la glucosa. Y aparte que el ejote, según yo, no es caro. No. Y lo pueden preparar de muchas formas, lo pueden poner incluso en jugos, ¿verdad? Sí, también en jugo. Luego, como ya lo mencionas, Esmeralda, no está muy caro, te sale como unos 15 a 18 pesos, yo creo, el kilo, te sale más caro. Y rinde bastante. Sí, así son muy rendidores y te sirven mucho en estos casos de glucosa, de colesterol y cualquier otro tipo de enfermedad. Y para las personas, ahorita que estábamos hablando del colesterol elevado, pues también es importante que hagan ejercicio, que no lleven vida sedentaria. Algunas veces, por cuestión de trabajo, de algunas actividades, no tienen como que mucho tiempo, pero que se den unos 15, 20 minutos al día de caminar, de hacer algún ejercicio, y esto les va a ayudar bastante. Pues los invitamos a que hagan dieta vegetariana. Si por cualquier cosa viene siendo que usted no quiera dejar la carne, evítela por lo menos unas 3 veces a la semana. Sí, y después también, 4 veces. Sí, también sería muy indispensable que en la semana haga una monodieta, también sería muy indispensable, unos 2 días, no seguidos, puede ser los separados para que usted le haga muy muy pesada, puede ser una monodieta a lo que es sandía, a mandarinas, que ahorita ya va a ser la temporada.
Entonces, pues para fortalecer nuestro sistema inmunológico, principalmente que ahorita es cuando más se presenta ya todo tipo de enfermedades como resfriados, catarros, todo eso nos va a ayudar. Claro, si usted está escuchando este programa es porque le interesa su salud. Aquí nosotros le recomendamos dieta vegetariana. Sabemos que es un poco difícil de un día para otro cambiar la alimentación. Si llevamos 20, 30, 50 años comiendo mal y de un día para otro nos dicen que dieta vegetariana, es un poco complicado. Pero como nos dice Esmeralda, empiecen poquito a poquito. Empiecen un día sin comer carne, luego dos, luego tres a la semana, y van a empezar a notar muchísimos cambios en su salud. Claro, si usted ya tiene algún problema y decide ir a consulta con nosotros, bueno, le vamos a dar una dieta especial y unos consejos para que no se le haga tan difícil, y claro, va a empezar a notar muchísima mejoría. Pero si usted no tiene ninguna complicación, si usted no tiene ninguna enfermedad, puede empezar poco a poco. Es más, eso le recomiendo, que cuando aún no tenga ninguna enfermedad, ahí empiece a cambiar su alimentación. Ya que le hayan detectado cirrosis, bueno, pues, o alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues ya es un poco más complicado, ¿verdad? Pero si usted está sano, qué bueno, manténgase así, pero tiene que cuidar su alimentación. Es importante que empiece a cuidar la alimentación de sus hijos. Normalmente los niños están mucho más sanos que los adultos, pero empiece a cambiar la alimentación de sus hijos, porque lo que le dé a sus hijos, lo que le dé a un niño de comer, esa alimentación se le va a grabar, se va a acostumbrar a llevar esa alimentación, y de adulto esa es la alimentación que va a pedir, esa es la alimentación que le va a gustar durante toda su vida. Por ejemplo, si una persona de China viene a México, va a buscar su comida, la que ha comido en China durante toda su vida, y así un alemán, si viene a México, aunque nuestra comida sea muy sabrosa, ellos van a seguir buscando su comida. Bueno, lo mismo pasa con nuestros hijos. Ya nuestros hijos le damos fruta de niños, van a crecer esos niños y van a pedir fruta. Ahora, si sabemos que la fruta es de los mejores alimentos, pues vamos a aprovechar a darle fruta al niño para que cuando crezca esté acostumbrado a comer sano. Pero si lo acostumbramos a comer refresco, a comer papitas de niño, pues ese niño a los 40 años, pues va a estar súper acostumbrado, y para quitarle esas malas costumbres va a ser muy complicado. Así que eduque a sus hijos con una buena alimentación. Por ejemplo, las mamás cuando empiezan a darle de comer a los niños, en lugar de darles fruta, no sé, en papilla, hacen lo que les decíamos hace un momento, compran los frascos ya de la papilla y el niño se acostumbra al sabor de la comida procesada. Y después pide eso, pide galletas, sí, pide papitas, y la mamá se empieza a quejar, ¿por qué no quiere fruta? Si le doy la fruta y me pide puras galletitas, puras papitas, pura comida chatarra, pues es precisamente por eso, porque usted lo acostumbró. Y aunque no lo crea, en esa etapa del bebé se están desarrollando apenas las papilas gustativas, se está desarrollando el sentido del gusto. Se va a empezar a acostumbrar a los sabores fuertes, al salado, al muy dulce. A lo mejor usted no le sabe así la papilla que le compra ya procesada, pero esto lo contiene porque es, bueno, es como un conservador. Y bueno, para todas las personas que deseen ir a consulta, en un momento les van a pasar la dirección. No olvide también escucharnos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y pues lamentablemente ya se nos termina el tiempo. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!